Hola a todos, ¿cómo están? Dios me les bendiga a cada uno de ustedes. Sean bienvenidos y bienvenidas una vez más. Para los que no me conocen, me presento. Mi nombre es Joana y te doy la bienvenida aquí a este humilde canal. Aquí siempre vas a estar encontrando lo que son variedad de videos, como lo que son decoraciones, ideas para estar decorando tu casita, lo que son DIYs, compras y mucho más. Así es que espero que el contenido de esta casita te pueda gustar y que si es así, pues te invito a que te suscribas tocando ese botoncito rojo. También si quieres conocerme un poquitito más, pues te invito a que me sigas por el canal de vlogs. Ahí estoy como La Cruz Vlogs. Y bueno, mi gente, si ustedes quieren saber de qué se va a tratar este videito el día de hoy, quédate listo y vamos a comenzar con este videito. Y bueno, yo les estuve haciendo una encuesta también preguntándole que si querían saber qué fue lo que yo estuve comprando cuando fui a California, ya que ese fue un viaje súper rápido, chicas. Pero gracias a Dios porque pude ir a ver a mi mamá, a Francisco, y nos pasamos unos días pues muy bien, bendito Dios. Y ustedes me estuvieron diciendo que sí. Yo creo que fue el 95-97% que me dijo que sí, que querían ver las cosas que estuve comprando. Estuve yendo a la tienda, chicas, de la 99 centavos, que esa tienda aquí en el estado de Oregon no hay de esa tienda. Aquí solamente hay lo que es a Family Dollar, pero no me queda en un área cerca. Tenemos lo que es la Dollar Tree, que es a donde quiera la encontramos por aquí donde yo vivo. También lo que es a hay otra que es de la Dollar, pero no recuerdo exactamente. Creo que es a la Dollar General. Esa es la que otra que me queda más o menos como a unos 30 minutos de aquí donde yo vivo. Pero bueno, para que este video no se vaya a hacer tan largo, les voy a estar compartiendo lo que compré en la tienda de 99 centavos. Ya que esa es una tienda que venden de 99 centavos en adelante. Tienen unas decoraciones bellísimas, chicas, ahí. De verdad que yo quedé encantada. Tienen belleza de decoración para la Navidad. Tienen en todos los colores que están ahorita en tendencia. Así es que yo espero que si ustedes viven pues cerca de esas tiendas, que se vayan a dar una vueltita y la puedan checar, porque la verdad que uno se ahorra muchísimo yendo a esas tiendas. Y bueno, mis chicos, les voy a estar compartiendo las cositas que me compré, que solamente fueron unos candelabros y unas piedritas para estar haciendo pues manualidades aquí en el canal. Y les voy a comentar rapidito la experiencia que tuvimos trayéndome estas cosas que yo compré. Al momento de estar pasando en el aeropuerto, chicas, le pitó, o no sé cómo está la cosa ahí, la situación cuando pasan las cosas por seguridad, pero ustedes saben que tienen pues unos monitores o las computadoras y todo eso. Y al momento de que pasaron las maletas, pues ahí les decía que venía algo que tenían que checarlo en las maletas, y nos han sacado todas las maletas. Para no hacerles el cuento tan largo, pasamos ahí como unos 20 minutos porque sacaron todo, la ropa, yo traía queso y todo eso, así es que todo eso lo estuvieron sacando. Estas piedritas que tengo, chicas, que ya se las voy a mostrar, les tuvieron que poner un líquido para saber si no era algo malo, contaminación, decían, y cosas así. Casos que les digo que perdimos un buen rato ahí en seguridad, pero gracias a Dios que todo salió bien y que no tiraron nada. Y bueno, les voy a comenzar a mostrar esta chulada, que ustedes saben que a mí me encanta lo que son este tipo de piedritas. Vean estos candelabros, qué chulada, chicas. Esto, cuando yo lo miré, dije yo, en la tienda de 99 centavos, miren, tienen unos cuadros, unos espejos, con espejos a las orillas, que están bellísimos. Y yo cuando miré esto, dijo, yo me lo llevo. No se ve comparado a los otros que yo tengo, pero para el precio, la verdad que valen la pena. ¿Y por qué me los traje en dorado? Porque ustedes saben que voy a estar metiendo un poquito de dorado aquí en mi casa. Y miren esto, qué bello. Les voy a decir los precios de esto. Era de $5.99. Miren, $5.99 me estuvo costando cada uno, chicas. Esto no está nada de pesado, pero están bien bonitos. Se ven bien delicados para el precio que tiene. La verdad que vale a la pena. Entonces yo me estuve comprando dos de ellos. La verdad que se ven más finos para mi ver. Se ven más finos así en el color dorado. También lo tenían en color plateado. Yo me he deshecho de la mayoría de estas decoraciones que tienen así piedritas. Las he vendido. Pero miren, esto está bellísimo. Yo le voy a estar tratando, pues como siempre, de dejar unas tomitas para que puedan apreciar lo que son esas bellezas de candelabros que me estuve comprando. Ahora vamos a pasar con estos otros dos, chicas. Estos los tengo aquí.
Estos también están, pero bellos. Miren esto. Miren cómo es. También tuvieron el mismo precio de $5.99. Y este de aquí se quita si uno quiere, o bueno, si yo quiero lo puedo estar utilizando solamente así y poner lo que es la vela. Pero yo lo voy a estar utilizando lo que es con este. Con estos vidrios podemos hacer tantas cosas bonitas en la decoración. Y miren qué bonitas están. Están bien bonitos estos candelabros, chicas. Se ven bien elegantes. Y por el precio que les digo de $5.99, la verdad que se me hizo súper bien. Y me estuve comprando dos de estos también. Este también lo tenían en color plateado. Y se miraba también tan bonito. Pero yo les digo que quiero pues a... colores dorados para compartirle más ideas mezclando lo que es el plateado y el dorado. Saben que para serles honesta nunca me imaginé que yo iba a estar poniendo color dorado en mi casa. Pero he estado viendo decoraciones, dándome ideas, utilizando colores plateados, mezclándolos con el color plata. Y la verdad que se ven bellísimos. Así es que por eso es que yo me animé. Y ya tenemos aquí pues cositas así. Me compré una bandeja en una tienda cercana también que está bellísima esa bandeja. Y esos candelabros, chicas, les digo, están bellos. Saben que no les mostré también que en la parte de adentro, miren, trae, ay disculpen, pero trae un espejo, chicas, miren, trae un espejo. Esto está bello, miren, está bien. El material también es como un tipo aluminio, no se ve así como diríamos en Honduras chafa. Las que son hondureñas van a entender esa palabra, o que se vea barato o así, pero la verdad que está bien. Esto está chulo, mis chicas. Ahora les voy a pasar a mostrar. Si sí les dije, ¿verdad? Que eso me compré dos. No sé si les dije, ya se me olvidó. Pero son dos también que estuve comprando de ellos. Estos son otras cosas, o otros candelabros que se me hicieron súper bien por el precio, chicas. Ya que en la tienda de la segunda, ahora uno va y yo quedo sorprendida de los precios que están tan altos. Y estos se me hicieron bellísimos. Y por el precio, miren esto. Miren esa belleza de candelabro. Trae espejo como tipo cristal. Está bien bonito, miren. Tipo cristal. Y por dentro también trae lo que son como, como tipo diamantitos, pedacitos de espejo. La verdad que no se va a lograr apreciar bien de ahí a lo mejor. No sé si lo logran ver. Pero de todas maneras yo les voy a hacer una toma cerca. Y vean qué bonitos. Y saben, el precio de esto fue solamente de $2.99, miren. $2.99, y eso me los estuve trayendo en la caja para que no se me fueran a quebrar. Pero esto está bellísimo, chicas. Miren, son dos que me estuve trayendo y están, estos sí solamente en este estilo estuve viendo. Y dice mi mamá que ahorita tienen más bellezas. Yo cada que voy para ellos siempre tengo que ir a esta tienda, chicas. Miren los dos. Los voy a sacar para que los puedan apreciar bien. Miren qué bonitos y qué delicados se ven estos candelabros. Miren, y así en color plateado, están bien bonitos. Súper, súper, súper bonitos se ven. Ay, disculpen que les repita esa palabra tanto, pero es que están bellos. Ahora pasando con lo último ya de esto. Estuve comprando estas piedras metálicas, dice que son son vidrio quebrado, es lo que dice, son estas piedras, miren. Y yo quiero estarle haciendo pues unas manualidades con ellas, ya que yo tengo, la que tengo yo son pedacitos de espejos, pero estas son, son pedazos de, nomás dice vidrio, no es espejo. Así es que vamos a estar viendo, les digo, por estas las tuvieron que checar, tuvieron que sacarle todo para checarlas. Y no solo a una, sino que le hicieron la misma prueba a los dos botecitos. Pero mire, son estos así, y yo les digo que les quiero hacer pues manualidades aquí en el canal. Y bueno, mis chicas, en decoraciones eso fue todo lo que me estuve comprando, lo que fue ahí en la tienda de la 99 centavos. Tienen bellezas, les digo. Les compartí más videos en el canal de vlogs, así es que pasen a seguirme por allá las que aún no me siguen por ese canal, para que me puedan conocer un poquitito más. Y les digo, hay bellezas lo que hay en esa tienda. Bueno, ahora vamos a hacer un cambio diferente y vamos a pasar un poquito a lo que es con ropa. Ya que estuve comprando ropa, anduve en los callejones, anduvimos en la tienda que le dicen la DDS Discount. Así es que vamos ahora, mis chicas, a compartirle esa ropita que me estuve comprando allá en California.
Y ahora voy a pasar a mostrarme, chicas, la ropa que estuve comprando allí en la tienda que se llama la DDS Discount. Esta es una tienda donde las ropas o las decoraciones están súper económicas. Yo pienso que esta viene siendo, le digo a mi mamá, como la prima hermana de la tienda La Ross, porque está bien económico en esa tienda, chicas. De verdad que yo quedé sorprendida cuando ven esa tienda. Los precios, la verdad, están súper bien. Están hasta más económicos, sin decirle así, lo que es ahí. Porque yo anduve en La Ross y la verdad que en La Ross, lo que son los suetercitos ahorita, de los que yo quiero, así largos y flojos, están alrededor de unos $20. Y en esa tienda me salieron más económicas. Pero ya sin más que hablar, les voy a empezar a mostrar lo que es la primera prenda, que fue este suetercito, que la verdad a mí me encanta este tipo de suéteres. Yo creo que ustedes ya me lo vieron en algún video. Miren, ya le estuve quitando lo que fue la etiqueta. Las mangas son de esas mangas que caen, que quedan bien bonitas. En la parte de atrás es así como en forma de V. Miren qué bella. Yo agarré la medida, la M estuve agarrando, pero esta te queda bien flojita. A mí me gusta que me queden flojas porque no me gusta que me tallen lo que es la pancita, pero están bien bonitas. Miren la manga como es, viene siendo una manga caída, y miren aquí abajo también cómo viene. Así es que está bien. La segunda que estuve comprando fue esta negra, que me llamó muchísimo la atención. Está larga, chicas. Esta sí ya me la tuvieron que haber visto en un video, estoy bien segura. Creo que en el de la decoración de la entrada de la casa. Es larga, miren. Es larga y el mismo diseño lo trae en las mangas. Solo que las mangas a mí me quedan pues bien, bien cortitas. Miren, ya me la puse para el video. Y esta me costó, todavía no le quité el precio, $8.99, chicas. Esto estuve pagando, miren, por este suétercito así largo. Lo único que este no trae bolsas, pero la verdad que vale la pena por $8.99, chicas. La verdad que está bien. Pues allá se pagan taxes, aquí yo no pago taxes. Otra pieza que estuve comprando también fue este suéter, que miren qué bonito está. Miren cómo es el diseño de este suéter, esa brillantina que tiene. Lo que es aquí del puño me gusta, porque esto no tengo que estármelo como enrollando así como estas, porque estas me quedan bien largas. Y también las mangas son de esas mangas que vienen como más abajo, como más caídas. Y me gusta que son largos estos tipos de suéter. Yo solamente así los uso, chicas. No me gusta que sean cortos. Yo los prefiero largos. Miren. Y este es en la talla L. Y esto solamente me estuvo costando, perdón, $5.99. Vean qué barato está este suéter, chicas. Muchísimo mejor, o mucho mejor, que la tienda de la segunda. Ahora voy a pasar a mostrarles otros que compré, pero estos los quiero como para cuando yo voy a trabajar, ya que en la parte de atrás donde yo siempre estoy trabajando hace muchísimo frío, y estuve agarrando estos. Miren, este es así en color gris, como, no sé si es como entre anaranjado, entre rojo, pero está bien bonito el color, chicas. Lo que me gusta de esto de abajo, que es largo también y trae esto así como que te talla más, queda bien bonito. Y este ya me lo puse. Este es en talla XL, pero no sale pues tan grande. Y como les digo que me gustan así flojitos. Este me salió como a $4.99, ¿verdad? Me salió bien económico este también. Este ya me lo he puesto como uno o dos veces y la tela no se ha hecho fea, chicas. Así que si algunos piensan que por el precio, yo sé que a veces lo económico sale caro, pero esta yo ya la he lavado, perdón, y también la pongo a la secadora y no se hizo nada de feo. Al igual que esta otra, miren. Esta también, bueno, pues todas son de esa tienda de ahí que les digo. Esta también es así como la manga que cae más, queda flojita. Me gusta lo que es en la parte de abajo, que viene también abierta y queda larga. Esta es en la talla también XL, pero está súper larga. La verdad que a mí me tapa y queda bien bonita. Esta también me vino saliendo por el mismo precio. No recuerdo exactamente los precios, chicas. Creo que tengo el recibo. Si lo encuentro, les voy a compartir los precios ahí en la pantalla. Pero esta también está bien bonita. Voy a tratar de compartirles una fotito o unas imágenes para que ustedes las puedan apreciar bien de cómo se ven. La próxima es esta azul, que nunca había tenido un color azul así en una prenda, chicas. Este es como un cuellito. Este también queda como más alto. Y esta también es así en la parte de abajo, como que te talla. Quedan bien bonitas. Esta también ya me la puse. Y tenían todas estas tres, tenían el mismo precio. Por, digamos que $5 fue lo que pagué por ellas. Y esta también es en la talla XL.
salen diferentes las hormas, porque miren, esta es L y esta sí, son de esas grandotas estos suéteres, y la verdad que quedan bien bonitos. Y ahora, chicas, con las últimas dos que les voy a estar compartiendo, fueron unas que me compré en los callejones. Esta creo que me salieron por 2 por 24, ¿verdad? Más o menos, por 22, por ahí más o menos. Pero esta es una imitación de las sueras o de los suéteres que venden lo que es en la tienda de la Victoria's Secret. Son de estas, chicas, que solamente es la imitación de pink, como dicen. Está bien bonita también. Esta es, yo todas cuantas veces les he pronunciado la palabra bonita el día de hoy, pero es larga. Estas quedan bonitas lo que son con las mallas o con los leggings y con unos tenis para irte así rapidito a la tienda, y quedan bien bonitas. En la parte de atrás también dice pink. Tenían variedad de colores. Miren, tenían también lo que eran los pants y estaban bien bonitos, pero yo no los sé usar. Este con un par de mallas, la verdad que está rápido, te amarras un suetercito, una chamarra de mezclilla en la cintura y vámonos. Mire, trae aquí un cordoncito también, que eso me gustó muchísimo. Este es en la talla M, porque la talla L estaba pero larguísima la manga y quedaba más como mucho más larga. Pero esta está perfecta para mí porque me gusta que me cubra, les digo, muy bonita. La próxima que me compré también, esta fue en el color guinda o el color ocre. Yo sé que muchos le dicen color guinda a esta, pero es el mismo estilo, solamente que lleva blanco. Miren qué bonito está aquí, dice también lo que es pink, y el bordado está como donde tiene lo que es la marca, está bien fuerte, igual que en la parte de atrás. Miren, y son el mismo diseño también que estuve trayendo. La tela de esta es diferente a esta. Esta está más gruesa y esta está como más livianita lo que es la tela. Pero están bien bonitas. Y bueno, mi gente, cuéntenme qué fue lo que más les gustó de estas ropitas o de estas sudaderas o suéteres que estuve comprando. Díganme en los comentarios qué fue lo que más te gustó. Muchísimas gracias por haberte quedado hasta el final de este videito. Yo, como siempre, les mando muchísimas bendiciones. Besos a cada uno de ustedes. Abrazos de oso. Miles de bendiciones. Y nos vemos por un próximo videito. Bye.